exigimos al gobierno lo que le corresponde, una educación buena, barata, de calidad. Escucha a la gente, que si él quiere ser grande en la historia y busca una ruta hacia la paz. ¡Que viva la gente que quiere la paz! ¡Viva! ¡Que viva la justicia! ¡Viva! Después de las marchas campesinas del Catatumbo, que aún se mantienen a la espera de una solución, se han anunciado manifestaciones en distintas regiones del país que dan cuenta del abandono estatal en el campo. Pero además de ello, en las principales ciudades también se han dado movilizaciones que ponen de relieve un descontento generalizado. ¿Se está indignando Colombia? Este es el tema de hoy en Contravía. They returned to Tahrir Square, thousands of Egyptians, to chant the same chant of the revolution. People want the downfall of the regime. It's been the bloodiest day of protests in Syria so far. The death toll rising throughout the day. Los últimos años han visto un despertar de movimientos y protestas en todo el mundo. En Túnez y Egipto, millones de ciudadanos derrocaron dictaduras de décadas y fueron solo el principio de las revueltas en Medio Oriente conocidas bajo el nombre de la Primavera Árabe. People here say what they are doing. En Ámsterdam, 300 personas corearon eslóganes contra el primer ministro, al que recriminan su autoritarismo. Hay un elemento central que permite explicar por qué aparecen estas manifestaciones, en qué momento aparecen y dónde aparecen. Y es justamente la construcción de cultura política y la apropiación de la cultura política dentro de las sociedades. Esta construcción y esta apropiación se puede dar de una manera temporal, o sea, no necesariamente en el mismo tiempo en todas las regiones. América Latina vivió un proceso de construcción de cultura política desde buena parte del siglo XX, incluso con más fuerza desde la segunda mitad del siglo XX, donde varias manifestaciones en Cono Sur, en Brasil, en Bolivia, en Centroamérica, fueron cada vez más visibles. Incluso si vamos a México, los orígenes de la Revolución Mexicana es eso, es pura construcción de cultura política. En el Medio Oriente, la construcción de cultura política se dio de una manera posterior, un poco asociada a los reclamos socioeconómicos, no tanto a los reclamos de democracia. Finalmente, muchos de los regímenes del Medio Oriente que han cambiado lo que querían o los reclamos específicos que hacían, tenían que ver con sus necesidades o sus carencias, independientes si iba a haber un sistema de rotación en el poder. En la medida en que esos reclamos se solucionaran, se podía hablar de una estabilidad o no. El autoritarismo, las injusticias, la inequidad y la corrupción son las causas de la indignación comunes a todos esos nuevos movimientos. Mi percepción personal con respecto a las marchas que se están dando en el país y las expresiones de indignación popular en distintos lugares es que no solo es algo apenas natural que ocurran, dadas las características de este gobierno y de los gobiernos anteriores, sino que a mí me asombra que la dirigencia colombiana no haya cambiado su manera de percibir los fenómenos de la sociedad. Otro factor que ha jugado un papel importante en el desarrollo de estas manifestaciones es el acceso a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información. Nos encontramos sorprendidos e indignados por las nuevas leyes que el gobierno desea implementar ante un tratado que es fruto de una crisis social y económica, el cual amenaza de manera directa nuestro decadente sistema actual. A su vez observamos con vergüenza cómo el gobierno colombiano, jactándose ante una cuestionable promesa de progreso y desarrollo, limita y vulnera los derechos y libertades fundamentales pertenecientes al pueblo colombiano. Por este motivo, rechazamos y alzamos nuestra voz de protesta en contra de esta ley, tal cual como lo hicimos hace un año ante una ley similar. En Colombia existe, sin embargo, un gran obstáculo, y es los mecanismos a través de los cuales se puede lograr esta fuerza.
En el Medio Oriente, por ejemplo, a pesar de las dificultades que los regímenes autoritarios ponían, existió la favorabilidad de contar en mayor o menor medida, por ejemplo, con medios de comunicación que sirvieran para ampliar esta pedagogía del desencanto. En Colombia posiblemente este acceso a medios de comunicación no sea tan fuerte, entonces ahí empieza el rol de los medios alternativos, de las redes sociales, de la movilización, a través de mecanismos o mecánicas distintas a las anteriores. Existe la posibilidad y existe seguramente la facilidad de hacerlo ahora por las nuevas tecnologías, cosa que antes posiblemente no. Una movilización social en Colombia en 1940 efectivamente solamente podía salir o por el tiempo o se queda, o de hecho por los medios de comunicación normales, o se quedaba en el olvido solamente entre los que estaban participando. Hoy no. Hoy esos medios de comunicación alternativos favorecen esa visibilidad y favorece que se vaya corriendo precisamente estas propuestas, llamémoslo así, de reclamo social. Las redes sociales están llenas de posibilidades maravillosas para los seres humanos, de comunicación, de intercambio, de rapidez, de inmediatez en la reacción, y me parece que han mostrado ser instrumentos muy útiles y muy fecundos en los últimos procesos sociales que se han dado en el mundo, en la primavera árabe y en procesos sociales en Europa, en Norteamérica. En Colombia, las movilizaciones se han enfocado históricamente en reivindicaciones asociadas a partidos políticos, grupos sindicales y protestas agrarias, las cuales siempre han sido señaladas por los gobiernos de estar organizadas por la izquierda o infiltradas por las guerrillas. Esas manifestaciones están infiltradas por la guerrilla. Y lo que está claro es que en ninguna parte del país vamos a permitir que el orden público, que el derecho de la inmensa mayoría de los colombianos, vaya a ser vulnerado por unos pocos. Dar una explicación a la protesta social, a ese brote bastante complicado de personas que buscan mejores condiciones de vida, un tratamiento diferente, un mayor reconocimiento, utilizando el espectro político, creo que es reducir a su mínima expresión un fenómeno que tiene características políticas, sociales y económicas completamente diferentes. Este no es un problema de la izquierda, no es un problema único de Colombia y tampoco tiene que ver con ciertas dinámicas asociadas con lo que ocurre, por lo menos en estos momentos, en un proceso de paz en La Habana. Creo que la madeja va por otro lado y, en mi opinión, gira en torno de un descontento popular con la democracia. Hace demasiado tiempo ya que cuando se presentan protestas populares, la principal pregunta que se hace, no solamente el gobierno, sino a menudo los medios de comunicación, cuando dicen qué hay detrás de esas protestas, la respuesta que estén buscando no sea la más evidente, que detrás de esas protestas está la pobreza, está la marginalidad, está la exclusión, está la postración del campo, está la crisis de la economía, está la falta de empleo, está la falta de educación, sino que siempre, desde hace muchísimas décadas, están buscando un culpable, ¿no? Que es la guerrilla, que está el movimiento, que está el otro, y con eso me parece que utilizan el mecanismo principal de distractor de la responsabilidad del Estado. A pesar de estas estigmatizaciones, en los últimos años ha sido la clase media y los estudiantes, los que se han tomado las calles con reivindicaciones democráticas, mucho más amplias y sin partido político. ¡A mí, a mí, a mí, el médico, el ingeniero! ¡Desde la tienda de la universidad pública! ¡Desde la tienda de la distrital, de la nacional! El antifaz, porque es el ícono del ladrón. Estamos disfrazados de ladrón para que los ladrones sepan lo corruptos que son, lo mal que se ven. Lo estamos haciendo visibles, esa es la idea, avergonzarlos. ¡Compañeros! No tenemos, los organizadores de esta marcha, cómo agradecerles
la entereza que tienen de entender que en la basura que esculcamos día a día está nuestro futuro. ¿Quiénes quieren que en Colombia exista una real justicia para todos sus habitantes? Una porción importante de la sociedad, particularmente el sector rural y los jóvenes, no encuentran en la democracia las soluciones y las alternativas necesarias para superar tres tipos de problemas sensibles: pobreza, reconocimiento social y seguridad. Si uno mira los lugares donde se encuentran este tipo de manifestaciones, que están en Bogotá, en Medellín, en Cali, en sectores como Catatumbo, en otras regiones del país, no va a encontrar la variable exacta de fuerte presencia de partidos políticos de izquierda y tampoco va a encontrar una presencia consolidada de grupos guerrilleros o de grupos al margen de la ley. Lo que uno encuentra son variables completamente diferentes: problemas en la prestación de servicios públicos, falta de cobertura de educación, problemas en salud y problemas serios en materia de seguridad. En esa medida, ante el avance evidente de programas de salud y de, no de salud, de educación de manera particular, uno encuentra que nuestras sociedades están más informadas, son conscientes de sus derechos, y en esa medida, ante ese descontento popular, porque los gobiernos no son capaces de dar salidas, oportunidades y soluciones efectivas, se enfrentan ante una situación sencilla: o protestamos o desaparecemos. Porque tiene que ser solamente para gente izquierda. No, cualquiera que tenga la dignidad y la libertad de expresión puede imputarse. No puede decir este es de izquierda o es de derecha. Yo creo que acá hay muchos jóvenes que simplemente están indignados con lo que está pasando en su país, ¿no? O sea, los asesinos son privilegiados, reciben recompensas por matar a jóvenes que simplemente han tenido la desgracia de nacer en un barrio pobre. No solo es de izquierda, yo no particularmente no pertenezco a ningún movimiento. Protesta y ya, sin necesidad de pertenecer a eso. Además del abandono del campo, los escándalos de corrupción como Zonas Francas, Agroingreso Seguro, Interbolsa, Los Nule y recientemente Brigar Urrutia han generado el rechazo de un amplio sector de la población, incluidos académicos, estudiantes y grupos sociales en las principales ciudades del país. Está muy claro que uno de los temas que destruye la vida política y que afecta a las instituciones es la corrupción. Pero si tú vas y lees los discursos o la visión que tienen los partidos políticos, te encuentras con una realidad completamente diferente. Siempre buscan proteger a sus principales aliados o alfiles políticos. Para no ir muy lejos, en el tema del carrusel, que es un tema emblemático en Bogotá y en el país, con escozor debo recordar cómo un presidente del partido de la U trataba de proteger a sus principales dignatarios de Bogotá diciendo que no estaban involucrados en el tema. Hoy día que sabemos la verdad, que el partido de la U estuvo metido en eso, que es un partido nuevo, que a veces también olvidamos, nos damos cuenta cómo son incapaces de tener una lectura clara y precisa. Este es un país que no respeta a su gente, que no respeta a su comunidad, y este es un Estado que no se empeñó nunca en dignificar a la gente. Lo más grave de eso es que no haya habido ni una educación, ni una orientación que le permita a las comunidades reclamar lo que es suyo. Exigir su dignidad, exigir su lugar en la historia, exigir su lugar en el manejo de este país, un país que no puede seguir siendo manejado por unas cuantas familias y por unos cuantos apellidos, y sobre todo por ese desprecio por todo lo popular y por esa alzarse de hombros con respecto a cómo vive la gente, si desayuna o no desayuna, si come o no come, si sufre o no sufre. Porque es que la pobreza es un fenómeno muy grave en Colombia, la miseria es un fenómeno muy grave, y los que viven por encima de cierto nivel de ingresos y de cierto nivel de consumo inmediatamente se insensibilizan con respecto al dolor, al pozo de dolor humano que es Colombia. Desde mayo de 2013, un grupo de colombianos provenientes de distintas expresiones sociales han venido promoviendo tomatinas con vallas en Bucaramanga contra la locomotora minera, en Medellín contra las vallas de Francisco Santos y en Bogotá contra el procurador.
Precisamente, este mismo grupo se reunió esta semana en el Parque Nacional de Bogotá para manifestar su inconformismo, presentándose como indignados o, en sus propios términos, emputados. Estamos emputados porque nos están quitando un espacio que no nos ganaba hace mucho tiempo de lucha. Los recicladores, pues, estamos presentes aquí. Los afrocolombianos nos emputamos por las condiciones de pobreza que viven nuestros pueblos. Las personas de los sectores LGBT estamos emputadas y emputados con el Congreso de la República y con el Procurador, porque nos niegan el básico derecho al matrimonio igualitario. Estoy emputada porque a las mujeres nos están invisibilizando, porque no estamos tratando a las personas como personas. No hay igualdad, no hay derechos, no nos garantizan nuestros derechos. Por decir lo que piensan, por organizar comunidad, por hacer escuela popular, por los presos políticos, once again. Los constantes escándalos de corrupción se han venido sumando a esos ánimos de descontento generalizado. Y es que el último informe presentado por Transparencia Internacional reveló que el 97% de la población colombiana estaría dispuesta a hacer algo para combatir la corrupción. Existe una falsa tendencia a creer que el desencanto solamente existe en el campo. El desencanto existe también en las ciudades. Y el desencanto existe rompiendo incluso patrones de agrupación social en estratos, por ejemplo. El desencanto puede existir en el estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, independiente. Las consecuencias de la corrupción la vive toda la sociedad. Esto hace que la necesidad de un cambio, los reclamos de un cambio, nuevamente retomo algo de la respuesta anterior, trasciendan la bipolaridad a la cual estábamos acostumbrados. Estar emputado es esto, es hacer ruido de resistencia, es gritarle al procurador y a todos los funcionarios que estamos cansados de la corrupción, de la manipulación social que hacen con sus opiniones supuestamente en contra de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento. Y es que uno de los temas que genera indignación es el desmedido poder que ostenta la Procuraduría por su capacidad para revocar de un plumazo a líderes que han sido elegidos por mayorías democráticas. Hoy el debate de nosotros tiene que ser por una profundización de la democracia, porque se abran los espacios de participación política. Hoy el debate de nosotros tiene que ser sobre la forma como algunas autoridades nacionales toman las decisiones en el país, entre ellas el señor procurador Alejandro Ordóñez. En las democracias constitucionales modernas, las figuras como los procuradores o los fiscales son considerados árbitros de la sociedad. Sabemos todos, quienes tenemos algún gusto por los deportes, que en cualquier partido la única persona que no puede tener protagonismo son los árbitros. Cuando los árbitros toman protagonismo y son más importantes que los actores que están en el campo político o deportivo, hay un problema muy delicado. Y en esa medida me parece angustiante la posición del Procurador General de la Nación. Hay algunas personas, y creo que con respaldo, no solamente en hechos políticos y sanciones, consideran que el procurador es un avanzado o es una persona importante en la corrección de los vicios de la sociedad. Pero otras, y en esas me incluyo, creo que el nivel de protagonismo del procurador en estos momentos no solamente es malsano, sino que puede afectar la realidad política. Creo que desde el cargo de la Procuraduría General de la Nación, el doctor Ordóñez ha utilizado esa palestra para hacer un trabajo eminentemente de reivindicación de sus intereses católicos, especialmente esa corriente lefebrista, que para qué entramos en ella, todos sabemos a qué se dedican. Y en segundo lugar, creo que él tiene agenda propia. Por eso el árbitro es más protagonista que los partidos políticos y la sociedad civil. Y estamos emputados porque no puede ser que un personaje como el procurador pueda imponer un poder desmesurado, destituir personajes que son elegidos por voto popular, a veces con razones de orden ideológico, casi siempre. Y no, estamos emputados porque no se pueden imponer desde los poderes públicos concepciones de orden religioso y personal. O sea, esto es una democracia incluyente.
y en ese sentido tenemos que incluir a las minorías como los LGTB y en fin, pues estamos imputados. Hace ya mucho rato que en Colombia, que en Bogotá, los electores eligen alcaldes de izquierda y alcaldes de posiciones alternativas distintas de la tradición. Eso representa una confianza muy grande de los ciudadanos en la democracia y una decisión muy grande por parte de los ciudadanos bogotanos, de un sector considerable de la ciudadanía bogotana, de votar por soluciones distintas a las de la tradición antipopular y antidemocrática que caracterizaba al país. Si persistieran en la maniobra de negar la voluntad popular mediante actos administrativos muy dudosos y muy discutibles, ¿no? Porque a mí me parece escandaloso que un funcionario que no ha sido elegido por la comunidad pueda destituir e inhabilitar a funcionarios que han sido elegidos por la comunidad. A mí me parece la mayor de las negaciones de lo que es la democracia. Si eso llegara a darse, me parece que sería una confirmación tremenda de que la democracia aquí es apenas un juego que se manipula al antojo de unos intereses y podría tener consecuencias muy graves, porque la comunidad que ha elegido a estos alcaldes en los últimos tiempos es tal vez la comunidad con mayor conciencia ciudadana, ¿no? Y vería como una burla terrible, ¿no? a sus intereses y a sus opiniones el que de una manera tan burda se pretendan negar hechos tan fundamentales de la democracia. Lo cierto es que las expresiones de descontento son hoy más espontáneas y no necesariamente tienen un tinte ideológico. Y esto plantea la posibilidad de estar a puertas de un brote masivo de inconformismo. El punto de no retorno en el caso colombiano estamos muy cerca de colmarlo. Hagamos un pequeño paréntesis que vale la pena traer a colación, y es el tema de lo que ocurre en los últimos días en Brasil. Quizás la sociedad que mayores niveles de avance social, político y económico ha tenido durante las últimas dos décadas en toda América Latina es Brasil. Por citarte una cifra importantísima, Brasil en los últimos 8 años sacó de la pobreza a más de 40 millones de personas que hoy día tienen diplomas universitarios y son el reflejo de lo que se llama la clase media. Esa clase media es el soporte de estas manifestaciones que se dan en Río, en San Pablo, en Belo Horizonte, en Bahía, en Salvador. Son la clase media los que exigen sus derechos. Haciendo este paréntesis, nos podemos trasladar a Colombia. En Colombia estamos muy cerca del punto de no retorno, porque el gran problema que tenemos en este país es que las clases medias, las personas que tuvieron la oportunidad de acceder a mejores condiciones de vida, a una educación superior, exige no solamente movilidad social, sino una dinámica política y un reconocimiento económico que va más allá de lo que vivieron como hijos o lo que soportaron sus padres. Indignación frente a lo que está ocurriendo en el país, frente a lo que ocurre con los campesinos del Catatumbo que reciben una respuesta violenta del Estado ante unas reclamaciones que corresponden a sus derechos, a sus necesidades, a su inconformidad con la explotación de las multinacionales de sus recursos mineros, del carbón, del petróleo, y el gobierno contesta con asesinato. Estar inconforme es rechazar la corrupción. Existen elementos, por ejemplo, como reclamos socioeconómicos que son insatisfechos y van a seguir siendo insatisfechos, y esa dificultad para gestionar esos reclamos es lo que permite que se comparta en Europa y se comparta en América Latina. Ahora bien, si miramos América Latina, existe una tradición ya de pronunciamientos de sociedad civil que se acompañan de estos elementos de sociedad globalizada, que se acompañan de nuevos recursos en tecnología, que se acompañan de nuevos recursos en lo virtual, que facilitan la comunicación en estas sociedades, de tal manera que el elemento se hace cada vez más visible y además se hace irreversible. Esta irreversibilidad del proceso le va a dar durabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver cada vez más frecuentemente movimientos o pronunciamientos, llamémoslo así, de la sociedad civil, no solamente en América Latina, sino básicamente en cualquier lugar del mundo donde llegue la globalización, o sea, todo el sistema internacional. Expresiones como la MANI, el movimiento de protesta que tumbó la reforma a la justicia, y el de Santurbán, que frenó el megaproyecto minero en el páramo, han demostrado que ante causas justas es posible convocar una gran cantidad de ciudadanos logrando resultados
favorables a la democracia. La gente estaba harta. Los estudiantes, digamos, frente a esa frustración, la respuesta fue salimos a la calle. Frente a la violencia, la respuesta fue salimos a la calle de blanco, en silencio, a participar para construir algo distinto, porque además todavía ni siquiera sabíamos qué era lo que queríamos. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. A mí me parece que si de algo carece la política, y sobre todo la política alternativa hoy en el mundo, es de un mayor esfuerzo de imaginación y de creatividad. A veces nos eternizamos demasiado en esa vieja política de la repetición de consignas y de el unanimismo en las vociferaciones, y yo creo que ideas creativas son las que tienen que surgir para que la política florezca y se parezca más a una humanidad creadora y a una humanidad que ha tenido en el arte siempre un gran aliado. Yo le pediría al Honorable Congreso de la República autorización para retirar el proyecto porque requiere una votación afirmativa, una decisión del Congreso, retiramos el proyecto e iniciamos un proceso de diálogo.